¿Qué onda, gente? Bienvenidos nuevamente a un video más en el Reventón Tropical. Y bueno, volvemos a GTA San Andreas. Tenemos nueva misión. Deja de joderme con mi forma de conducir, aún no estoy de humor, tío. Vale, pues entonces no hagas que el coche dé vueltas de campana en llamas. No pienso ponerme a discutir, tío. Bien, eso significa que te concentrarás en la cartera. Te encanta putear a los colegas. Solo intento mantener con vida a mi tropa, colega. ¿Dándoles la plasta hasta la muerte? Ojos en la carretera, cabronazo. La carretera. Oh, ¡andate a la mierda, forro! Guarda, 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 guarda. Pero che, incluso con el Bandicam, este juego anda más lento que una tortuga. Pero bueno, carburando. Uy. Ya sé lo que tengo que hacer. Para un cachito. Yo dispararía, pero no sé si salir. Wow, qué raro que no me disparan a mí. ¿Dónde hay un arma para apuntar a estos boludos? Ahora sí, ahora sí, dale. Aquí está. Dale, la puta que te parió, dale. Métele un roscazo. Eso. Pero la concha de la lora. Pero che. Esto se va poniendo más complicado, mira. No, no, no. Tengo que hacer todo el trabajo de vuelta. Encima está muy lejos del hospital en el que estoy ahora. Eso, muy bien. Subite y hacete el Mr. Moto de una buena vez por todas. O el Vicente Miloni. Vamos. ¡Ahora sí! ¿Quién te conoce, Valentino Rossi? ¡No existís! ¡Mirá cómo anda a toda velocidad por San Andreas! Con esto me armo una buena picada. ¡Opa! ¡Qué fuerza, che! Y no me tropecé encima. Pero la concha de tu madre, taxi de mierda. Parece Hancock. Ese taxi voló, voló.
Bueno, por lo menos volví a mi zona, que es lo más importante, ¿no? Vamos de vuelta. Debería conocerme bien el mapa de San Andreas. Debería. Porque, digamos, no puede ser que cada vez que falle y termine en el hospital. No puedo ubicarme bien. Yo me conozco el juego, no puedo cagarla. No sé, algo me dice que ese auto que está detrás nuestro tiene algún problema con nosotros, conmigo y con el amigo. Bien. Este tipo de cámara me gusta, aunque no puedo usarla mucho para, porque si no me distraigo. Y sí, tengo que sacar ese tren de ahí. Ya sé cómo va la cosa. Así que los vagos son esos rivales, ¿no? ¿Para qué dispararles cuando puedo arrollarlos con mi auto? Bueno, no es mi auto en realidad, pero se entiende, ¿no? Pero la concha de la lora, este tipo no se muere. Morite, vamos. Pero, che, este es inmortal. Dale, che, pero, ¿cuántas veces le van a hacer mierda? Ah, bien, bueno. Listo, lo bajo de una trompa. Se maté a un compañero con razón. ¡Qué pelotudo que soy! No importa, luego mierda este pelotudo igual. Vale, hacelo pelota. Que se vaya bien a la mierda. Pará, discúlpame que. Ya está, la mierda. No pego una.
Cuando fallo en vida, simplemente salgo y después lo vuelvo a intentar. Esto va a ser así siempre, cada vez que juegue a esto.